El domingo en la mañana despierto y oigo la tele, 8:30 de la mañana. Oigo la tele en su cuarto, abro la puerta. Qué madrugadora. Me dijo, no hombre, si no me he dormido. Estuve aquí chateando, no sé si con Jean-Louis, nuestro primo que vivía o vive en Inglaterra. Y mi mamá era muy desvelada. Entonces no había dormido. Entonces voy por unos tacos, almorzamos, todo bien. Ya como a las 11, 12, dijo, ay, ya me está dando sueño así. Entonces se acuesta, se sube a acostar. Le cerré las cortinas, que no pasara la luz. Me dijo, ponme algo para dormir. Le pongo a Derbez y le pongo el para que se apague la televisión en media hora. Y se duerme. Era, no sé, como la 1. Y se duerme. Me voy yo al súper, hago el súper, regreso. Oye, mamá, ¿no se ha despertado? No. Me asomo. Dormidísima. Hago la comida. Me acuerdo que me puse primero a limpiar la estufa. Le aforré, ya sabes, con papel aluminio. Con aluminio, como le gustaba a la señora. Como le gustaba a la señora. Hago la comida. Vuelvo a subir y... está dormida. Bueno. 7:30, digo, oye. Ya fue mucho. No fue mucho porque era 1, no había dormido 6 horas. Dije, oye, le va a tocar la pastilla del dolor. Si no se la toma, se va a despertar con el dolor. Y le toca la pastilla. Mejor la voy a despertar para que se tome la pastilla. Y pues ya. Entras y ya no estaba roncando. Sí, estaba. Estaba respirando. Estaba respirando. ¿Cuándo entras la última? No, estaba roncando. Y la despierto. Y no reaccionaba. Yo, mamá, mamá. Seguía respirando, pero no. No consciente, no. Y de repente hace un... En mi vida, Fer, había dado respiración de boca a boca. No sé si lo hice bien. Yo creo que no. Mis gritos yo creo que se oían por toda la ciudad. Es una sensación tan difícil de querer revivir a tu mamá y no poder. No saber qué hacer. Una ciudad que no conoces. No sabía a quién hablarle. Le habían dado una receta ese día del que le habíamos llevado el viernes al hospital y ahí venía un teléfono. Entonces hablo por teléfono y digo, ¿me pueden mandar una ambulancia? Me dice, no tenemos ambulancias en ese hospital. Tiene que hablar a tal número. Hablo a la ambulancia y en lo que van, le hablo a Luzma. Dije, algo le pasó a mi mamá. Yo sabía que no estaba ya. O sea, en ese momento donde ya... No, ni siquiera fue una exhalación. Fue como un... No sé, como un desvanecimiento, como un algo... Yo le gritaba y Luis ahí, entre los dos tratábamos, le di respiración de boca a boca. No sé qué pasó. Y no quise averiguar. ¿Cómo para qué? Sí, ya no. El resultado llegó final la sí ambulancia mismo. Y pues ya no estaba, obviamente. Y. ¿Le hablas a Luzma? Primero, mientras llega la ambulancia. Y es cuando Luzma te busca. Me habla a mí. Yo estoy trabajando, estoy arriba del escenario y me escribe. Me marca por teléfono y le mando un WhatsApp. Le digo, estoy trabajando. Lo lee y me vuelve a marcar. Dije, aquí hay pedo. Si lo estoy diciendo, estoy trabajando y me vuelve a marcar, hay pedo. Salgo del escenario, contesto que mi mamá está mal, mi mamá no está respirando. Ahorita te aviso. Nada más me... Es que así fue. Nada más me saco de onda. Regreso al escenario y 5 minutos después... Me marca otra vez, salgo del escenario y dice, mi mamá se murió. Y son las dos historias que no hemos unido nunca. Nunca. Cada quien como lo estaba viendo, Luzma estaba en su casa. Y bueno, yo me voy para la casa de Luzma y era decidir. Se trae el cuerpo, se vela allá, se... Está cabrón y te toca a ti otra vez el madrazo de los dos. ¿Cómo superar un madrazo así doble? No sé, pues quizás... No sé.
no sé, ha sido bien difícil. Al mismo tiempo, lo he resignificado, que le dicen, ¿no? Al principio yo decía, ¿por qué a mí me tocaron los dos? ¿Por qué a mí si somos tres? Pues porque a lo mejor ni Luzma ni yo hubiéramos podido con el madrazo. No sé por qué me tocó a mí. Ahora digo, bendito Dios, que los últimos momentos de mi papá y de mi mamá fueron conmigo. Sí. Soy una afortunada.